Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake, aquí esta vez en Fortnite Salvar el Mundo. Y así a lo random, muy defender el castillo, muy easy. Y tengo aquí la intro y digo, bueno, pues a partir de ahora vamos a seguir la serie. Espero que la disfrutéis y voy a ir subiendo los vídeos a YouTube. No sé, muy bien. ¿Cómo llamarías a este sitio? Será Maestría. Todos sabemos cómo le vamos a llamar. El icono. El icono es una llama. ¡Pum! Y Rosita. ¡Pum! Este Rosita mejor. Este. Estridente. Cerrar. ¡Pum! Vale. Tenemos maestría. Ya sabéis que podéis apoyar a un creador. A mí. A Maestro Dake. ¡Pum! La verdad es que nos iba a dejar aquí 3 minutos viendo el vídeo este de cómo abro un cofre, así que lo he puesto a cámara rápida ya que es mi primer vídeo editado del canal, así que dadle un buen apoyo, dadle un buen like, suscribíos y dadle a la campanita si sois nuevos y disfrutad de mi nuevo vídeo de Fortnite Salvar el Mundo. Gracias. Espero que no haya sido demasiado duro, espera. Eso espero. Aumentar la seguridad, ten en cuenta, eso porque tengo la autenticación en dos pasos, el valle puñado, ¿recordaos? Lo cual nos llega una mochilita y yo la llamo y se agradece. Vale. Bueno, pero aquí en el caso, ya sabéis, podemos encontrar polla 31. ¿Podremos invitar a los chicos? Sí. Oye. Mapa, héroe, escuadrón. ¿Por qué no podemos? Ah, hay que... iniciar. Todos están en iniciar, así que vamos a echar la primera partidita. Creo que vaya todo bien, que vaya todo correcto. Esta es la primera partida real, sin tutorial, ¿no? Un poquito hemos hecho la configuración un poco similar a Battle Royale. Simplemente que las trampas no se colocan en el sitio de las trampas. No acaba de ser, ¿sabes? Cómodo, pero bueno, no hay problema. ¿Cómo tarda esto? Hola. Bueno, me están matando. Están behind me, tío. Oye, que me estás curtiendo el lomo. Muy bien. Sí que tiene Bugsy. Hola. Chicos, no estoy viendo nada, de verdad. ¡Pum! You are now protected by a temporary storm shield. Ah, vale, estaba... tiene tiempos de carga muy diferente. Vale, bienvenidos a casa. Vale. Vale. Vale, empecemos. No actives... activa el escudo antitormenta, seguro que quieres eso. No sé, si quiere eso, de verdad. Me encanta el detallito este del punto amarillo del Battle Royale. Ahora ya no lo tiene. ¿No? ¿No? Un hit. Y una búsqueda. No posible. No. Se pueden apurar, incluso algunos. ¿Te deja subir? Guau, estaría guapísimo, ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿Qué voy consiguiendo? No. No. Me gustaría saber lo que estoy haciendo un poquito. Activa el escudo antitormentas. Vamos a eso, va. No. No. Gracias. Oh, gracias por los recursos. Ah, vale, un poquito de tutorial. Ah, bueno, me dice en plan... vamos a usar... vamos a usar metal... ¿no? Ya que estamos. Aunque no sé si se podrá editar el material luego.
Now, add a door. A ver. Ah, vale. Ah, vale, primero me obliga a editar, ¿vale? Pum. No, vale, no me deja editar. Vale. Todo de metal. Ah, vale, que se la tire ahí. Vale. Vale, uy, uno de los del béisbol estos, qué asco. Esto os da mucho asquito. A ver, ciérrate, ciérrate. No. No. Ahora, ahora. Es que esos dan mucho asco, ¿eh? ¿Pero eso qué es? Al menos te dice de dónde vienen, que se agradece, ¿sabes? Al menos te dice de dónde viene, que se agradece, la verdad. ¡Oh! ¿Eso es la trampa de rayos? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! El fusil de asalto aquí es muy diferente, ¿eh? Y como te marca la vida que tienen... ¿Pero qué es eso? ¡Deja mi base, gordo! ¡Uf, los gordinflones, eh! ¡Madre mía, los gordinflones, eh! Vale, a veces tampoco hace falta... No, a lo mejor es como, vale, toma. Y este, pues sí. No, y el gordo... No, digamos... Bajarlo un poco y ya está. Suficiente. Vale, sí, sí, lo veo. Esto sí, que parecen muy chetados. ¿Qué hace? Eso explota, como que explota. Wow, está muy guapo, en verdad. Está muy guapo, Estoy intentando ver cuando me pillen los de estos. Que son los que me preocupan realmente. Los demás, pues un headshot para practicar. ¡Oh! ¿En serio? A ver, papi. Oye, no son tan seguras las trampitas, ¿eh? Vale, tengo la espada también. Que me había olvidado. ¡Muere! Bateador. Y hay que aguantar, así que como que hay que aguantar. Oh, que me ha dado, de verdad. Pensaba que nos sacaban casi daño. Vale, defendido. Bien. ¡Victoria! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, pues supongo que iremos haciendo la serie así. ¿Qué os parece, chicos? Iré recortándola un poco, editándola para que el vídeo no sea demasiado largo, porque las partidas de Fortnite Salvar el Mundo son extremadamente largas y le meteremos un poquito de edición. ¡Oh, sí, my nigga! Y ya está. Vamos a ver. Ha logrado un punto de habilidad. Yo creo que aprenderemos qué significa esto, ¿verdad? A ver, nuestro primer botín. ¿De qué nivel será? Nivel 3. Continúa. ¿Estadísticas de la misión? Bueno, parece que lo más bueno que estoy construyendo no será matando. No. No. Tipo, Astrid y Facundo. Genial, están aquí abajo. Suena bastante bien.
y abrimos este botín. Mi llama de recompensa, XP. Vale, hice una misión, ¿no? He recibido base Kyle. Tiene una fuerte base con suelos electrificados para matar a los enemigos. Vale, ok, no acabo de entender. 100 pavitos, con los cuales nos podemos jugar al otro juego de Battle Royale. Recompensas diarias de fundadores. Obtener recompensas adicionales cada día. Ok, my friend.